Bienvenidos todos a la celebración de la Eucaristía. En el contexto de nuestras fiestas patronales en honor a la Mare de Déu al peu de la Creu, nos reunimos en comunidad para hacer memoria de Jesucristo. Escuchamos su palabra, lo recibimos en la comunión y expresamos nuestros vínculos con los demás. Como mayores, venimos cargados de intenciones y de situaciones que queremos poner a sus manos, para que Él sea consuelo, ayuda, fuerza, especialmente para aquellos que viven situaciones de necesidad. En este día en el que celebrem la festa dels majors i mirem a la Mare de Déu al peu de la creu, fem la memòria de Sant Joan Baptista, cotitular de la nostra parròquia. Comentaré tus preceptos ante los reyes, Señor, y no me avergonzaré. Serán mi delicia tus mandatos que tanto amo. Lectura del libro de Jeremías. En aquellos días me vino esta palabra del Señor. Cíñete los lomos, prepárate para decirles todo lo que yo te mande. No tengas miedo, o seré yo quien te intimide. Desde ahora te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro y muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y al pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para liberarte. Oráculo del Señor, palabra de Dios. Mi boca contará tu salvación, todos. Mi boca contará tu salvación. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu salvación. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu salvación, porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza. Señor, desde mi juventud, en el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu salvación. Mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación. Aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo y lo defendía. Al escucharlo, quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Salude a don Vicente, a don Juanjo, don Javier, don Julián, Julián, diácono permanente. Salude a toches machors que huimos en reunir para celebrar esta Eucaristía. Fester jovens, casats a l'Ajuntament, representat en estos consenchals que han vingut. Y como dic, a tots vosotros que hui mos reunim para celebrar la Eucaristía. En el día, en la festa dels machors. Todos los días, los hijos y las hijas de Puzol, todos los días, en el corazón y en la oración, tenemos presente a la Virgen María en esta advocación al pie de la cruz, todos los días. Y los mayores de una manera particular, podríamos decir. No hay día que no la tengamos presente, como digo, en el corazón y en la oración. A ella, todos los días, nos confiamos. Bajo su amparo y protección, todos los días nos ponemos y ponemos también a los nuestros. Y más si cabe en este día hoy, que en el contexto de las fiestas celebramos el Día des Machors, como decíamos, mirando a María al pie de la cruz. Hoy, día 29 de agosto, en la Iglesia celebramos la memoria del martirio de San Juan Bautista. Yo no he cambiado la fiesta hoy, la memoria. Hubiera podido hacer memoria de la Virgen, puesto que estamos en el contexto de las fiestas, pero he mantenido esta memoria de San Juan Bautista porque es cotitular de nuestra parroquia, San Juan Bautista. Ahí lo tenemos, en el cuadro, y ahí también está San Juan Bautista. El martirio. Mirad, toda la vida del Bautista tiene una misión. Y la única misión del Bautista de su vida es mostrar el camino que conduce al Mesías. Para mostrar a Israel, a los que esperan la salvación, mostrarles el Mesías. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Serán palabras que el Bautista dirá cuando vea y contemple a Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su predicación,
la austeridad de su vida, de la vida del Bautista, la invitación a la conversión al pueblo de Israel, el bautismo penitencial y la denuncia de las conductas incoherentes, todo está ordenado a lo mismo, como acabo de decir, a que Israel y ahora nosotros descubramos el camino que conduce al Mesías. Mirad, el Bautista muestra el camino, pero María ofrece a Cristo, que es la salvación. El Bautista, el camino, dispone y prepara un pueblo, el corazón de un pueblo, para acoger y recibir la salvación. María, como digo, ofrece esa salvación. Y podemos destacar dos momentos puntuales de la vida de María en la que ofrece la salvación, ofrece el Salvador al mundo. En Belén y al pie de la cruz, en la advocación que tanto queremos y admiramos aquí, en el nostre poble de Puçol. María tiene una misión en su vida y en su historia. El Bautista tiene una misión, como os he dicho, mostrar el camino que conduce al Mesías. María tiene una misión en la historia. Y la misión en la historia no es otra que llevarnos a todos nosotros a Cristo. Ella no quiere que nos quedemos y nuestra fe y devoción termine en ella, sino que de ella llegue a quien es el verdadero y único monte de salvación, que es Cristo, el fruto bendito de su vientre. Esa es la misión de María. Esa es la misión de María. Ofrecernos a Cristo y que cada uno lleguemos, como acabo de decir, a Cristo, único monte de salvación. En el Evangelio que hemos escuchado, a mí cada año hay una cosa que me llama la atención y con esto voy a terminar. Siempre, cada año cuando en esta memoria del martirio del Bautista, del Evangelio que escucho, una cosa siempre me llama la atención. Siempre me invita a centrarme en esta cosa. Mirad, un mal ejemplo puede provocar injusticias que sean después humanamente irreversibles. Herodes, no es Herodes el Grande, es un hijo, Herodes Antipas, es tetrarca de Galilea y de Perea. Y se ha casado con la mujer de un hermano suyo, con Herodías, que es mujer de Herodes Filipo, otro hijo de Herodes. Se ha casado con Herodías, que tiene una hija del primer marido, Salomé. Y hemos escuchado el Evangelio, en el banquete Salomé danza, cautiva a Herodes Antipas y este le ofrece aunque sea la mitad de su reino. Y ella se acerca a su madre, Salomé se acerca a Herodías y le dice, ¿qué le pido? Y su madre le dice, la cabeza del Bautista. Un mal consejo, un mal ejemplo, una mala palabra provoca siempre o muchas veces una injusticia, como he dicho, humanamente irreversible. Y al Bautista, a un inocente, le cortan la cabeza. Un inocente, por un mal consejo, pierde la vida. Mirad, eso lo puedo hacer yo. Yo puedo dar un mal consejo y yo puedo dar un mal ejemplo y provocar una injusticia que sea irreversible humanamente. ¿Entendéis? Qué importante es que midamos las palabras cuando hablamos. Que tengamos presente qué consejos damos, especialmente a los más jóvenes. ¿Qué consejos damos? ¿Y qué ejemplos damos? Porque podemos, de alguna manera, corromper su inocencia, su corazón, o podemos arrasarlos por caminos de injusticia y de perdición. Como os digo, siempre que leo este Evangelio, me acuerdo de lo mismo. Me viene a la memoria siempre lo mismo. Tener presente no dar un mal ejemplo, no pronunciar una palabra que pueda herir a los demás. Y sobre todo, no dar un mal ejemplo con nuestra vida, porque destruimos. Y después es muy difícil edificar o recuperar. Con esto termino, con el ejemplo y la enseñanza del Evangelio de hoy. Tengamos presente qué decimos, qué callamos, qué hacemos o qué omitimos para no provocar injusticias que después son irreversibles, humanamente hablando.
Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Hermanos, en el glorioso recuerdo de San Juan Bautista, último entre los profetas y primer testigo de Cristo Salvador, dirijamos al Padre nuestra oración. Por la Iglesia Inmaculada del Dios verdadero, extendida por todo el universo, pidamos la plenitud del amor, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que rigen los destinos de los pueblos, influyen en la paz del mundo, pidamos el espíritu de justicia, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que son víctimas de la debilidad humana, del odio y de la envidia, y de los innumerables errores del mundo, roguemos al Redentor misericordia. Te rogamos, óyenos. Estar en miedo y tierra de amor, alto es el Señor, oh santo, llenos estar en miedo y tierra de amor, oh santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Thank you.
corazón y con nuestro animal, que quieres alabar. Hermano, sea amor, es el mejor signo de amor que tú eres. Oh!